Bona nit, Sergi. Bona nit. Ha costat rematar, però el partit ha estat com molt ben enfocat des del principi. Era el que volíeu? Els centrals han defensat molt, han ajudat molt a defensar camp rival. Et volia preguntar per la posició de Gavi, que tot i que l'has fet jugar a la dreta, l'has mantingut molt obert, molt posicional, encara que ell se sent més còmode per dintre. Bé, sí, jo crec que la primera part, sobretot, si em diu a córrer enrere, ha sigut per les... quan volien jugar interiorment, que ens esperaven i realment ho havíem treballat, però bé, hi ha situacions que a vegades quan baixa Memphis o algun jugador estany volem passar-la, i ells en allà ens apretaven molt bé i ens han fet córrer enrere. La segona part ja ho hem modificat. En relació al Gavi, bé, hem de modificar l'últim moment, amb Desc hem tingut aquí un problemet físic, llavors l'hem parlat amb ell, li hem dit com volíem fer la pressió, perquè canvia molt de ser interior a ser extrem, què volíem d'ell i sobretot que portés la intensitat que hi aporta. Jo crec que avui, si hi havia una cosa fonamental, era que havíem de tenir una intensitat molt clara, molt forta, i al mig del camp ho teníem per fer-lo. Teníem a Nico, teníem el mateix Bussi, teníem a De Jong, i amb Gavi encara introduïm una variant més, que és la força de... potser en aquest sentit perdem més profunditat, perquè sí que ho té més el Serginho que no pas el Gavi, però crec que hem estat molt aplicats. I la segona part, per evitar aquestes pèrdues, hem canviat una mica el sistema i hem posat amb en Sergi Bussi que estigués sortida de 3, perquè també l'Eri tenia targeta per protegir-ho una miqueta, i ens era molt millor sortir així, la veritat. Marta. Hola, Sergi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça a jugar a RAC1. Hem vist els jugadors molt alliberats després que hagi arribat el gol, després hem vist també la pinya que feien un cop s'ha acabat el partit, amb aquesta sensació d'alliberació. Tu ahir parlaves de la importància de jugar sense angoixa. Més enllà de continuar vius, el d'avui era un triomf clau balsàmicament també i psicològicament per l'equip? La xerrada prèvia al partit, com a culer que soc, els he dit que era un partit molt important pel club. Hi havia molts jugadors de la Pedrera i crec que ho han entès perfectament. Avui el sentiment tenia que ser de club, de fer força a tots, perquè si guanyàvem depeníem de nosaltres i depenem de nosaltres. Que passés el que passés, almenys que quan entréssim al vestuari ens miréssim tots i haguéssim suat. Després ja el resultat és una cosa que és afegida, no? Però els hem empenyat en aquest sentit, el sentiment, som-hi, que ens queda, i segur que ho fem, segur que ho aconseguim. No hem aconseguit guanyar aquest any encara fora de casa, a veure si ho aconseguim. Buscar un altre tipus de guió, no? No sé si ha funcionat o no, però almenys hem guanyat, no? I també ells, en aquest sentit, quan tu guanyes, quan tu ja no depens, no depens d'altres, sinó depens d'un mateix, després ja veurem què passa més endavant, però t'alliberes i et genera confiança, i et genera confiança per demà entrenar millor, demà passar millor, i el dissabte veurem com arribem. I això, aquest plus, aquest cop a la taula que hem donat, crec que és important. I la dinàmica s'ha d'intentar mantenir, però hem de seguir treballant. Ja veieu que per marcar un gol hem de generar moltes coses, hem de fer molts moviments per poder aconseguir la fita, que és al final marcar un gol, i per això hem de d'alguna manera picar més pedra del compte. Adrià, sí. Hola, míster, què tal? Buenas noches. Adrià Alves, en directo para el larguero de la cadena SER y Moguts de SER Cataluña. Por lo que comentaba ahora de la charla motivacional, un poco que les ha dado en la previa a los futbolistas, por cómo hemos visto al equipo también reaccionando, está claro, y parece que los jugadores lo han entendido, que hoy había que ganar como fuera, ¿no? Era un partido a vida o muerte. Sí, como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal, ¿no? sí, hoy era muy importante, muy importante. Todo el mundo lo sabía, los jugadores en las horas previas se notaba que había tensión, y ahora mismo cuando entra en el vestuario ves que la fisionomía de la cara ha cambiado, ¿no? Creo en el trabajo, creo en el seguir el camino que nos ha llevado a la victoria, y a partir de aquí pues veremos cómo afrontamos el próximo partido. Lo que sí es cierto es que te ayuda a trabajar mejor y te ayuda a que los jugadores perciban mejor el mensaje que pueda dar el entrenador. Arena.
Hola, Sergi. Elena Hola. Condis, de la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Estaba contando que en la charla previa les ha dicho a sus jugadores que tenían que sacar el sentimiento culé y que hoy había muchos futbolistas de la Masía. Uno de ellos, Ansu Fati, le ha dado el gol de la victoria al Barça y se lo ha dedicado al Kun Agüero. ¿Cómo es de importante Ansu Fati y cómo es importante también la baja del Kun Agüero? Bueno, yo creo que el Kun, por lo, la persona, que lo he tratado poco, pero sí que me he mensajeado con él. Realmente es, ahora mismo lo que necesitamos es ayudarle, animarlo e invitarle a que la recuperación sea muy, muy rápida y que la victoria pues, la celebraremos todos juntos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, Ansu es un jugador que tiene eso que le diferencia, que es el gol, tiene esa calidad que aporta y ayuda mucho más también a liberar al final a Memphis, y porque al final si no focalizamos todo en un solo jugador, hoy ha metido Ansu, mañana puede meter Memphis y pasado puede meter otro, pero sí que cuando puedes dividir dividir el foco del equipo contrario, pues ayuda más a tener más oportunidades o que los jugadores puedan de alguna manera jugar un poco más libres, ¿no? Buenas noches, mister. Felicidades, Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. Posiblemente este sea el partido más importante por lo que había en juego que tengas en el banquillo. No sé si para ti también ha significado una liberación porque no había más remedio que ganar, como estabas comentando. Y si no crees que a partir de ahora puede haber un punto de inflexión en el equipo y que tire para arriba con la confianza que dan estos buenos resultados. Bueno, es cierto que a nivel personal el hecho primero de estar aquí y representar a un club como el que me lo ha dado todo a mí es la leche para mí, ¿no? Luego, yo creo que los jugadores entienden de dónde están y cada día, pues, de alguna manera no vas ganando y van entrando en la dinámica de qué podemos hacer, qué cambio hay que hacer, ¿no? Al final es el trabajo y cuando llega esta dinámica de ahora hay que saber aprovechar. Tenemos que intentar que todos juntos, de alguna manera, pues veamos lo que hemos hecho bien, lo mejorable, para ser cada día un poco mejores. Y eso es lo que les puede llevar a ellos a jugar con más tranquilidad, con más paciencia y encontrar en cada momento el hueco oportuno, ¿no? Creo, sinceramente, que el partido, excepto en momentos puntuales de ida y vuelta de la primera parte, por lo que he razonado antes, de pérdidas interiores, hemos estado bastante aplicados, hemos corregido también un poco la posición de Óscar a la segunda parte, que estaba muy abierto y no llegaba a las vigilancias. Y todo esto pues hace que realmente el equipo pues vaya creyendo el mismo. Y este punto de inflexión, al final es trabajar. Mañana, pasado, para llegar a Vigo lo mejor que podamos, anímicamente, mentalmente y físicamente. Raúl. Hola, Sergi. Enhorabuena por el triunfo. Raúl Fuentes, de Radio Marca, en directo. Te quería preguntar por los minutos de Ousmane Dembélé, que hoy reaparecía. ¿Cómo es de importante este futbolista a partir de ahora? Porque hemos visto que el ataque se ha reactivado un poco más en la segunda parte, cómo ha estirado el equipo, cómo lanzaba contragolpes. ¿Cómo de importante es que Dembélé esté al 100% para que se vea un Barça mejor? Bueno, ya lo habéis visto, es un jugador diferente. Tiene uno contra uno, tiene velocidad, tiene profundidad, tiene visión de juego. Pues al final es un jugador que te capta casi siempre dos jugadores del equipo rival y hace bien luego liberarlo para que podamos ir a otro lado. Todo eso lo he puesto antes de lo que habíamos hablado con él, porque veía que necesitábamos algo diferente y yo lo he aceptado. Es de agradecer que los jugadores que estaban tocados o lesionados han querido aparecer en este partido y entre ellos él, y ahora pues hay que seguir mimándole y que vaya cogiendo confianza, porque es un jugador que también marca diferencias. Iván. Hola, Iván Sarandoni, del diari Sport. La situació al club és complicada més enllà de bueno, resultats i tal. En el teu cas, que la situació és una mica d'interinitat, no sé com què sents tu, no, de ser el primer entrenador del Barça, com valores, com gestiones també el fet de que pugui ser simplement un parèntesi dintre de la teva etapa al Barça B. Com ho estàs vivint tot això? Com si fos el meu equip. És que si jo demostrés dubtes, no creurien en mi els jugadors. I tinc que, d'alguna manera, l'única manera de que els jugadors puguem anar endavant tots plegats, i ells també,
és jo demostrant serenitat, convèncer-los i ajudant-los si tinc ajudant amb algunes coses, amb unes millores. És l'única manera. Jo no puc estar pensant ara si demà hi seré o no seré. Jo m'estimo el club, m'estimo tot el que estic fent i Déu dirà demà on soc, no? Però que ells vegin que no hi ha un mínim dubte, perquè si no després sí que el que hem fet avui no servirà de res. Hola, Sergi, bona nit. Enhorabona per la victòria. Gràcies. Laura Brugués, de TV3. Has parlat més d'un cop del Celta de Vigo. Hem d'entendre que dirigiràs l'equip a Vigo. I què has parlat amb el club? Què t'han dit? Que hi seràs fins al partit del Celta? Digues? Amb el club, Sí, amb el club, amb el Barça, vull dir. Què t'han dit? Si continuaràs fins al partit a Vigo, si pot anar més enllà? Quina previsió treballes? treballo amb el demà. Avui hem guanyat, disfrutem una miqueta. I no, és que, com que no sabem per on va, vull dir, ara mateix jo el que sé és que jo demà, quan arribi, tinc que començar a treballar pel partit i Déu dirà doncs, si acabaré la setmana a Vigo o potser al Johan Cruyff. Vull dir, el que sí és cert és que sigui on sigui, doncs, aportaré tot el que jo sé i cada dia doncs, vaig aprenent amb coses importants i això també m'ajudarà a créixer, no? Доброго вечора. Канал «Еспресо. Футбольний формат». Мене звати Віталіна. Скажіть, будь ласка, якими першими враженнями поділилися хлопці в роздягальні? Наскільки було важко грати сьогодні проти «Динамо»? Sí, era complejo porque sobre todo veníamos de una dinámica no muy positiva. Veníamos de momentos difíciles con muchas lesiones y era un partido importante para lo que era el club. Entonces, creo que lo hemos sabido afrontar bien. Hemos conseguido de alguna manera neutralizar el juego de ellos, que es al final las contras. Y en eso pues tenemos que estar contentos. Tenemos que ir creciendo, tenemos que creer más en cada cosa que hacemos y a partir de ahí seguro que este equipo va a ir para arriba. Gracias, buena noche. Buenas noches.